Dame una señal para pegarme. Dame una razón para acercarme a ti. Sabes que no puedo aguantarme. Yo pierdo el control cuando me miras así. Damas y caballeros, desde que yo te vi, solo pienso en tocarte. Si me dices que sí, yo no lo voy ni a pensar. Desde que yo te vi, solo quiero besarte. Si me dices que sí, princesa. La de nuestro coach W y su invitado Rauw Alejandro. Espectacular, de verdad, los dos. Mucho reggaetón. Amigos, los próximos 4 semifinalistas llegaron a esta etapa de la competencia gracias a su talento y a sus votos en casa. A cada uno de ellos le preguntamos, ¿cómo cambiaría tu vida si esta noche ganas La Voz? Esto fue lo que contestaron.
sería como una recompensa a todo ese trabajo que estuve haciendo. Estar listo para este momento. Y también sería mi forma de inspirar a otras personas a que no importa cuántas veces fracasen. Sueño. Y al estar aquí, yo ya me siento más que bendecido. Y eso del comeback stage que me... realmente no esperaba, pero estoy muy agradecido primeramente con Dios. Yo ya me siento un ganador con o sin el trofeo, pero obviamente me quiero llevar ese trofeo a la casa. Vamos ahora con otro momento decisivo en la gran final de La Voz. Ya están sobre el escenario de La Voz Jorge Franco del Team Vives, Rose del Team Wisin, José Clas del Team Fonsi, y Aarón Barrios del Team Wisin. ¡Venga! Uno de ustedes es el próximo finalista de esta temporada. De la verdad. De ustedes cuatro. De ustedes cuatro. El que más votos recibió del público la semana pasada y que hoy se convierte en finalista de La Voz es... ¡eres tú, José Clas! ¡Muchísimas felicitaciones! Fuiste salvado por la audiencia y sigues en la gran final.